Bienvenida gente que se pelea con sus amigos. Yo soy Frank Martínez y esto es La Hora Carrana totalmente en vivo. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este, su programa favorito, su programa que ustedes nunca pidieron, pero que aquí está, totalmente en vivo, La Hora Carrana. Episodio 108, hoy estoy solito. ¿Por qué? Porque, espérenme. Voy a esperar a que se conecte la gente. Mientras, voy a empezar a compartirlo en los grupos. Ustedes pueden, compártanlo también. Se les agradece ahí la compartida, que el like, que el comentario, que la recomendación con sus amigos. Se les agradece. Mientras se va conectando más gente, voy aquí compartiendo. Aquí seguimos. Sean ustedes bienvenidos una semana más. La semana pasada no hubo luz aquí donde yo vivo, por eso no hubo programa. Y pues Dexman vive por mi rumbo y pues Melvin también. Entonces, no había luz porque según medio llovió y aquí pues donde yo vivo, si llueve poquito, se va a la mierda todo. Ya tenemos comentarios, bienvenidas gente, dice Cristian García, bienvenida gente que no llega a tiempo a su programa. Deja todo el llegar a tiempo, que lleguen, mi querido Cristian. No, no hombre gente, si ustedes supieran, dos fines de semana conviviendo los tres, juntos. En un mismo hogar, en un mismo cuarto, oliendo nuestros pinches pedos, nuestras patas, nuestra ropa. Porque sí, se agradece a la gente que nos acompañó en Ciudad de México. Se agradece a la gente que estuvo con, ay, güey, con la banda en Guanajuato Capital. Se les agradece la comedia, pero sí, ya nos acabamos odiando, ya nos peleamos y por eso hoy estoy aquí solo, estoy aquí compartiendo, déjenme. Aquí en mi página. A ver, ya empezamos. Y un fueguito. Y. Ah, qué caray. Dice Cristian García. Entonces, Triple A si le pone un baile al consejo. Sí, mi Cristian. ¿Quién sabe? Fíjate. A mi parecer, pues sí, ya mi consejo se está quedando atrás. Mi consejo ya está perdiendo la batalla. Se está quedando como más en el ayer. Pero nada, si usted se pregunta de qué estamos hablando. Los camaradas de la esquina hicieron ahí un tuit de que qué situación te pondría, qué frase de lucha libre te pondría en una situación incómoda con la banda. Y pues yo puse eso, que la Triple A se está llevando de calle al consejo. Pero usted díganos, gente, ¿qué opina? ¿Es verdad esto o no? Usted se pregunta por qué estoy tan clavado en mi celular. Estoy compartiendo aquí este pedo. Es porque, déjenme, además me falta Twitter y ahorita ya. Me empiezo. Ahí está. Muy bien. Y pues sí, mi Cristian, a mi ver, yo creo que ya la AAA se está quedando atrás. La AAA, perdón, el Consejo se está quedando atrás. Y ahorita vamos a hablar de eso. Traigo los carteles porque ya este fin de semana es la primera parte de Triple Manía 30. Ahí con sus dimes y diretes. Ahorita te vamos a comentar de eso. Y también traigo con lo que va a competir el Consejo este próximo viernes. Que uff, cartelazo. Dice Cristian García. Ya les dieron fecha para Open o show completo en Querétaro. ¿Con quién hay que hablar? La verdad no sé. No nos han dado fecha oficial. Pero esperemos ya pronto estar en tierras queretanas. Nos falta Querétaro, León, otras ciudades aquí en Guanajuato y pues toda la República con el Perros del Bar Tour. Eso sí, banda. Si quieren el Perros del Bar Tour allí en sus ciudades, sepan que nos vamos a acabar odiando y que a lo mejor no tienen ni podcast ni huracarrana, porque sí, ya les digo, ya los veo más que a mi esposa, ya no mamen, ya. Dice Omar Ross, ah, caray, me faltan dos, no, hombre, pichumar, es que tú no fuiste con nosotros, tú no sabes lo que vivimos, ya nos odiábamos al chile y decíamos, ya, güey, ya. Así como falta espacio cereal, transmite cada semana, no, hombre, esos espacios cereal, tan locos esos, dice Omar Ross, que unos pedillos nos estamos moviendo todos. Pues que se han de estar moviendo, güey, las anginas o qué chingados. También ese pinche espacio cerrar ahí al tiro. Dice el Melvin, ¿para qué no tienes acceso a la página? ¿Quién te va a querer verte a ti hablar todo de luchas? Uf, uf, uf. Está el Melvin en los comentarios. Y pues vamos a darle entrada al pinche Melvin. Aquí está el Melvin. Ah, no estoy listo. Ya estoy listo. ¿Qué onda? Oli. Ahí está, ya te oyes. Ya me digo. Dice el Cristian García, nada más se acaba la hora feliz y se hace un caos en los podcasts, casi,
Casi se acaba también hoy este pedo. Casi, o sea, casi se acaba así, o sea, no nos peleamos, pero sí nos terminamos detestando. 15 días viéndonos y nos ocupamos como otros 15 días para ya no saber de nosotros, ya. Sí, necesitamos un respiro, gente. Sépanlo también que en cualquier relación personal que ustedes tengan, es importante que también se den su tiempo así como de individualistas, ¿no? Como que cada quien en su mood, cada quien en su pedo, también se aprecia. Ustedes tienen pareja, dense un respiro de vez en cuando, mándense a chingar a su madre, ayuda, ese consejo les doy. Ayuda. Porque el casado de este podcast hoy, dice Cristian García, no estoy listo, dice el vato que andaba peleando para que lo metieran a la transmisión. Así es, ese es Melvin que hoy, estrenando bigotazo, tranquilo, viejo. Mira, uy, no, pinche Chocomil se queda pendejo al dejar esto, mira. No. Ten cuidado, del hijo, ten cuidado. Te pueden acusar. Te pueden acusar de algo, güey. Con eso de que todas mueren por ti. Ten cuidado, güey. Con ese bigote. Uy. Empezamos fuertes. Y pues nada, no, una semana más, bandita, ya aquí. ¿Qué, cómo estás, Melvin? Este bigote nomás cierra y ya me vuelvo un loquito del centro. Por eso no cierro de aquí, güey. O no, así no vete y ya apareces. Ya aparezco loquito del centro. Andamos bien, andamos descansado, ya un poco relajados, ese pinche Dexman con sus problemas tecnológicos. Pero aquí andamos intentar hablar de luchitas. Ese pinche Dexman, gente, ustedes sabrán, ustedes no lo sabrán, pero está ahí pasando por unos pedillos también, que se llama Estoy Bien Pendejo y No Sé Cómo Rompí Mi Celular. Ya está. Pues es que también manda, díganle algo, o sea, va hacia Guanajuato. ¿Cuántos hace de Celaya, Guanajuato? Nos hicimos como una hora y media. Menos, sí. Como una hora. Y se siente encima de su celular, pues también, o sea, no aguanta una hora su celular, todo su cuerpo. 200 kilos, hijo, imagínate, pobre celular, güey. También que no mames. Y por eso hoy no está también aquí el Dexman, porque al parecer no existen otros medios para conectarse y estar con ustedes, con la bandita, que son quienes nutren este programa. El chile, sin ustedes no tendríamos nada de qué hablar, neta. Yo ni me conectaba, si no es por la banda, güey. Yo, pinche Melvin, pa' creo que lo veo. Ya lo vi toda la semana. Nos vimos bien harto, nos vimos. Grabamos el podcast, nos fuimos a México, Ciudad de México. Grabamos, transmitimos Huracarrana. Nos fuimos aquí el miércoles a los de Fortino. Nos vimos a Guanajuato. A Guanajuato y después grabar el porca, ya. No, hombre, ya, güey, pues. Es Melvin, un integrante de la familia Wyatt, dice Cristo. Hombre, era no, poderosa. No, ten cuidado, hijo, ten cuidado. Vámonos recio al chile porque traemos aquí el chisme y vamos a empezar con el Consejo Mundial viernes 22, 29 de abril a las 8:30. Vamos a acabar rápido con el consejo porque la neta está medio de huevita, amigo. ¿Qué te ves del consejo? Este cartel dice 66 aniversario Arena México. Como lucha estelar van por el Campeonato Universal 2022. Una triple amenaza que casi no se ve en el consejo. Templario, Místico y Titán. Ay, no más. Lo que la gente no ve pidiendo. Ahí les va. Uf. Que el consejo no tiene la necesidad de darles lo que pide la gente porque aún así se llenan las arenas. 2 semanas posteando que se llenó la arena Ciudad de México. Que hubiéramos ido a la arena, pero pues el Cristian nomás pierde casco. No, hombre, el Cristian sí, exige y exige, ¿va? Que nos conectemos, pero ¿qué tal para los cascos? No, pues así como ojo. ¿Quiere pero que vayamos a Querétaro? Y no, pues no. No vamos a saber. ¿Qué te parece esa lucha, Melvin? ¿Qué esperas de esa lucha? Que gane Místico. Sí, pues sí. Sí, se lo van a dar a Titán, güey. Se lo van a dar a Titán, vas a ver. No creo. ¿Los otros dos tienen rivalidad o algo? No que yo me acuerdo, güey. La verdad no me acuerdo. Ah, pues. Ahí está, nomás van a hacerlo para lucir al Místico. Para hacerlo lucir al Místico y ya, lo hacen campeón. Dice, disponible en pago por evento a través de Ticketmaster por $99.
Te lo puedes chutar por internet, gente, si usted quiere apoyar al consejo. 99 pesotes, güey. Está más barato A un ver mes si de hay. páramo. Pero ya ves que ya le bajaron de huevos. Antes te cobraban casi como 200, $300 por un de este. Pero te digo, son mamadas, güey. El mes de Paramount está en 99 pesos, güey. El mes de HBO como en 80 varos. 63 varitos los primeros 3 meses. Antes Fíjate. te cobran como 90 varos. Ese pinche Y consejo no le ayuda, qué chingados. con cargo a tu recibo Telmex, el HBO. Ah, hijos de su puta madre de Telmex, güey. Me deben mi pinche HBO los perros. No he tenido. Y lo pagué, güey. Es lo que más coraje me da, güey. Pero ni tienes internet Telmex en tu casa, güey. Ah, no, pero el de mis hermanos. Ah, ya. Y ese es mi nombre. Es mi nombre el que se Antes apilla. sí. Ahí me bien cagado, güey, cuando. Ya ves que el año pasado tenías como 6 meses gratis. Te comenzaban a cobrar hasta enero. Me di de alta, güey, con mi recibo, güey. Y ahí te estabas poniendo tu nombre. Y nomás de repente un día entré, güey. Y ya tenía así como nombre de mujer, güey, otros pinches 5 perfiles para niños y otros perfiles para compartir, y como que se cruzaban las pinches cuentas, güey. Como que metías tu acceso con tu correo y así con tu recibo, güey, y te metían, por error te daban el de otra persona, güey. Hasta que le metí la Mames. sigla de la reclamación y ya le como que le puse una contraseña más segura y ya no me Fíjate, lo y yo aquí de cambiaron. pendejo sin pinche HBO, güey. A lo mejor Me iba alguien más lo mejor. tiene, güey. Ey, a lo mejor alguien está disfrutando lo que yo pago. Pinches mamadas. Ah, pinches. Dice Cristian García, ¿van a pagar el evento? Ni de pedo, Cristian, jamás. A pagar algo para ver quiénes somos los rudos del rock. ¿Qué opinamos aquí para los resultados que publiquen en Facebook? ¡Ah, ya se fue el Frank! ¡Estoy solo! ¿Qué hago? ¿Hago chistes incorrectos? Ya me dejaron aquí solo, ¿no? Ya vámonos a la verga, gente. Es cuando un concepto ya se está muriendo, ya. Ya no les importa, ya. Terminan abandonando primero el Dexman, ahora el Frank, ahora yo, aquí solo. ¿Quién va a querer verme a mí hablar de algo? Invita a la banda que se conecte, dice el Cristian. Conéctate, Cristian, pero el pedo es de que te tengo que mandar el link. Y el Frank que tiene que dar acceso, yo no te lo puedo dar desde mi compu. 5 minutos cada quien, dice, no, pues ni que fuera open mic, chavo. Ahí Ah, está, ya se ya conectó. regresé. Se le acabó la pila, se le acabó la pila a la compu y me tuve que mover. Sí, el Cristian que invita a la banda que se conecte 5 minutos cada quien, pues ni que fuera open mic virtual. Ah, me Ese dijo, pues pinche están tiempo los open mic virtual. openes. Hace mucho no vamos a un open mic, mi querido Melvin, pero. Pues nos esperamos el de Querétaro y nadie nos llevó. Pinches malos amigos. Ahora hay que ir a otro, güey, a la corte teatral o a la terraza. Hace falta ir a Querétaro a hacer ahí presión, güey, para que lo dejen a uno dar su fecha, ¿no? De los perros. Sí, bueno, mames, tenemos pinches. Hay pinches programas que se llaman Ponle tú qué, con 50 seguidores y le dan cada semana. Show, pues como hijo, no, pues no. Ahí nomás Dice porque tienen el las amistades. Favela. Qué tremendos bigotes, dicen, oh, hombre, cuidado. Poder del mostacho, oh, ya. Ya 5 te seis. embarazó, pinche Favela. Una semana más y ya consigo nenorra. Nenorra Diciéndole sus es como. nenorras más, Nenorra es como palabra de señor cochino. Nenorra. como para no olvidar al Dexman y sus frases de señor, güey, aquí está la palabra nenorra. Claro que sí. Menor. Mándenle ahí unos mensajes, arroba Dexman, pónganle ya, cómprate un celular, pinche culo. Pónganle al pinche Arroba Dexman que no Dexman. mame. A Ese lo güey mejor el Omar. se gasta todo su dinero en alcohol, ese vato, ¿qué pedo, güey? En alcohol y jiu-jitsu. Ah. A lo mejor ahorita el Omar anda con el celular roto del Dexman. A lo mejor él lo va a componer, no se sabe. A lo mejor, güey. Sí. Sí es así. La basura de unos es el No. tesoro de otros.
Es el tesoro, hijo de tu puta madre, güey. No tienes madre, güey. No vales verga, güey. Luego por eso se enojan los amigos y ponen que chinguen a su madre los que tiran caca, güey. Por eso, güey, por esas Sí, madres. se van de la ciudad, güey. Ahí andaba el No valen Omarcito, verga. que nos confirme, que nos tuitee del celular del Desman, el Omarcito. Sí, ahí. Dice, bueno, respecto al cartel, güey, la neta está medio de huevo, es un viernes más, pero tú lo dijiste, güey, la que se llama evento especial, una batalla con historia, una lucha entre Último Guerrero y Rey Bucanero contra Averno Eso sí me gusta, porque nostalgia. Porque a mí sí me y Mefisto. gustaban esos guerreros del infierno que era el Bucanero, ¿no? Y Tarzan Boy. el último guerrero y el Tarzan Boy, ¿no? Ajá, en su momento ya fueron los de la Atlántida, estaban hasta el Olímpico, estuvo ahí, güey, incluso obvio Atlantis. Y también el último guerrero hizo como guerreros, pero con el Mefisto y el Averno, ¿no? Y el Hefesto. Esos eran los infernales. En su momento también el último guerrero estuvo con los infernales, güey. Incluso por eso hace poquito tuvo ahí su rivalidad de regreso con el satánico, pero pues nada más, güey. Sí, no, nada más. Eso. Diría el Dexman, diría mi Dexman, para no olvidarlo, güey, otra lucha pues, es de mujeres y según Dexman, no vale la pena mencionarlas, pero pues, es una de relevos atómicos. Princesa Suhey, Dark Silueta, La Jarochita, Stephanie Baker, Lluvia, Dalis, Marcela y Reina Isis. Ahí van a estar todas juntas. Reina Isis está bien buena, güey. ¿Cuál es la vieja de la Jarocha? La Jarochita es la esposa del último guerrero, ¿no? No, es Lluvia. Lluvia. No, no, bueno, se va a escuchar mal lo que voy a decir. Pero no, esperemos, ojalá su hija sea mayor de edad, pero sube sus atuendos a TikTok y se ve igualita que ella, güey, y se ve bien chida. Si se ve, Sí, y si es mayor lo de edad, vi. se ve sexy. Si no, si es menor de edad, se ve bien. Eso, ay, cuidado ahí, esperemos que en un futuro no corten este pedacito de video. Pero sí, ella es la hermana de la Hiedra, güey. Y sí, también hace poquito subió ahí con el uniforme de la Hiedra, güey. Entonces, pues sí, está Ah, bien que ahí sí apoyen le la falta lucha. la hiedra para llenarle, ¿no? Sí le faltará para llenar el equipo de la hiedra. ¿Qué, qué pedo se hizo hablando? Bueno, no. Bueno, es la Hiedra, pero que qué desmadre se hizo con Lady Maravilla, güey. A veces estas 2 semanas que no estuvimos, qué pinche desmadre, porque Ay. le aventó la silla a una pseudo aficionada. Pinche gente, güey, al chile, qué pinche necesidad. Ay, lo estaba viendo, güey, pero me da risa, güey, porque están así asomándose, güey. Y la pinche vieja bien, bien, así bien víbora, güey, bien traicionera, le vacía la cerveza y se siente en putiza. Así como que sordeándose, haciéndose la pendeja con el acompañante. Y el güey de al lado que estaba viendo, güey, luego luego así como de, huella. Así como que bien culo, así de, no, no fui yo, huella. Pues es que, ¿qué Mira, haces, porque. güey? Como dices, güey, o sea, así bien de a gratis, güey, están dándose sus putazos y desde arriba le vació un pinche vaso de cerveza en el lomo, güey, pues si te emputejo. Y sí, la aventó la pinche silla, y ya no vi más del video, güey, si como que la morra estuvo así, descaradamente se habrá quejado, güey, porque ya no vi que le haya pegado a ella. Pero sí Lo que iba con pasa intención ya. de pegarle Después, por lo que vi, güey, es que la gente empieza a abuchear a Lady Maravilla, güey, porque les aventó una silla, güey. O sea, después de que la moja, agarra una ella. Sí. silla y se la avienta, güey. Como que no le alcanza a pegar chido, pero ahí queda, güey. Y luego ya se sube ¿cómo se llama? Al ring y les dice que está bien que le mienten su madre, pero que en la puta vida, güey, la vuelva a tocar a esa pendeja. Y agarra y se va a la verga, güey. Así se acaba, güey. Así que sí, 100 puta, güey. Pues sí, güey, lo que digo, que pinches aficionados, ¿a qué van, güey? O sea, siendo hombres o mujeres, güey, ¿a qué vas a hacérsela de pedo a los luchadores? También el típico, güey, que pues va y se la canta. ¿Cuántos no ha reventado el Lela Parra así, güey? Y si eres hombre o mujer, eso está mal, güey. Hasta siendo niño está mal, güey. El pinche, los de esos morrillos que se suben al ring en plena lucha, güey, no, pues también está mal. ¿Qué pasó con el vikingo, güey? Él pensó que le estaban haciendo un candado. Y pues ya ves el niño cómo acabó. Pero es que no Salió se volando tienen como por qué volador de meter. Tlapantla. No se tienen por qué meter con Exactamente. los luchadores, güey. Pero pues la Estás gente no haciendo tu entiende y jale, piensa tu que. jale. Tú no te vas y te metes al taller de un carpintero, güey, a aventarle de cosas, pues no, güey.
No, güey, ni de pedo, güey. Pero la gente, es que es eso, como dices, sea hombre o mujer, güey, pues no le vas a ganar a un luchador, güey. Por ejemplo, uno que va ahí de a pie, güey, ni de pedo le vas a ganar a un luchador, así lo ves todo pinche bofo y lo que quieras. Pues ese güey tiene una pinche mucha o poca preparación. Te va a partir tu madre, deja de hacerla de pedo. Así sea cráneo, que lo veas todo gordo y amorfo, te va a madrear, se te va a sentar Sí, encima lo de ti. mismo. Un pinche cachetadón sí te acomoda y te va a retumbar toda la puta cabeza, güey. Pero la gente piensa Exactamente. que tiene que aguantar el luchador, güey, por pagar el bolete. Pues no, no mames. No, estuvo bien lo que hizo Lady Maravilla. Estuvo mejor que lo que hizo la pinche IWRG, güey, que nomás hizo un comunicado que reprobaba los actos que hizo los aficionados y que no los permitía y que les era como un llamado de atención a la afición, así como de no lo vuelvan a Sí, hacer. güey, no tomaron más cartas, güey. Entonces, eso va a seguir pasando porque hace poco también, tuvieron otro pedo, ¿no, güey? De que alguien agredió a un aficionado, güey. También en esa, en la arena Naucalpan, güey. No recuerdo bien qué, pero también me salió en estos días la nota de que al Dralístico, güey, también agarra una caja como de refrescos, güey, pero no sé si es en esa misma arena. Agarra una caja de refrescos, güey, y se la avienta a su oponente, pero le acaba dando un pinche botellazo a un vato y lo cortó, güey, con los vidrios de las pinches botellas, güey. También esos Entonces. que se meten, ya es que ahí es en la IWRG, es la esquina fría, güey, donde se agarran y se meten. Pero es que también ahí en Naucalpan, güey, fue donde fue, creo que fue el Cerebro Negro, güey, o alguien que sí le recetó un chingadazo macizo a un güey que le estaba aventando con la silla, güey. Pero digo que pues ya es pinche gente que no va a entender, güey, a menos de que le metan un putazo. Che, güey, o hacen algo más IWRG, güey, para que ya no pase, porque si la gente entra bien verguera. O de plano ya no hagan pedo cuando alguien descuente un pinche aficionado, güey, que es lo único que se van a ganar. Que los luchadores ya no van a Exactamente. estar para aguantar, güey, y les van a meter ahí su pinche vergazo. Dice el Cristian que uno se cansa al hablar y no va a gradas de la arena para no subir escaleras. No le va a andar ganando un luchador. Exactamente, güey. Bésala esa que le vació el pinche vaso de cerveza a Lady Maravilla. No le iba a ganar ni de pedo, güey. Jamás. Ni porque se pareciera a Fabio Apache, ¿no? O sea, nomás se parecían en el color y en los dientes, pero no. No así Hijo de como tu que puta. ah. Que no se olvide. Hashtag Dexman. Dexman odia a las mujeres. Aquí ya Yo tenemos. Es que aquí tenemos un pinche. Y el hashtag en Twitter, güey. Déjame leerlo. Arroba Dexmanator, ya, hashtag ya cómprate un celular, pinche culo. Así vayan a tuitearle, arroba Dexmanator, ya cómprate un celular, pinche culo. biches, Y digan que se los biches, ordenamos aquí. biches hashtag de señor güey bien largo. Así no se pinches puede. Cállate el hocico, eso no se menciona aquí. No vinieron a Querétaro. Les robaron un casco, qué rollo, nos robaron el El coche. transporte. Está pasando de verga ese favela. Dice el bigote del Melvin es como el talento de Psycho Clown. Se te está pasando de verga, ¿eh? Sorprendente, sorprendente irá. Uf, no, hombre. Unas nenorras, unos besucones, unas manoseadas. Ir al show de los perros del bar y que el Dexman con sus cheras encima te pegue solo porque si no, hombre, Cristian, hubieras visto cómo aventó a la de Dank hacia la verga. No. Así la aventó. La agarró y de repente en carro en movimiento, güey. Ándele. Bájese a la verga. Sí, qué Así, pero pedo. así es el Lexman. Así es, pero no se metan con los luchadores, gente. No les van a ganar, ni de pedo. Dice el Cristian, el bigote que no se deje el Frank le sale al Melvin. A mí no me gustó cómo me veo con bigote, güey. Al chile, güey. Un señor Guido también. Señor Guindo, ¿cuál Guiro, güey? Ah, lindo. Y ¿Y qué pues ya más lo tiene el vieron en consejo, el Juan? título. ¿Eh? ¿Es todo lo que tiene el consejo, di? Pues ya es este viernes esa mamada. Y pues, un viernes más, güey. La verdad no vale la pena, güey. ¿Tú quieres, tú crees que el consejo eso sea lo mejor que tiene para competirle a AAA? ¿O simplemente ya ni compiten con AAA ya? Así como que les vale ya. Yo creo que ya ni compite, güey. Como que ya les vale madres, güey.
Pues ya lo dijiste hace rato, güey. Han estado mamoneándole con arena llena, güey, estas 2 semanas sin dar un producto de calidad. Digo, no que las luchas no sean de calidad, porque eso sí, güey, son unas luchotototas, güey. Son unos muy buenos luchadores, pero nada sorprendente, güey. Es a lo que me refiero. No te ofrecen nada que te sorprenda, nada que no hayas visto, güey. Pero pues como ven que le sigue funcionando, güey, pues no van a cambiar nada. Entonces creo que es eso, güey, ya no compiten, güey. Pero pues todo el mundo sabe, güey, que pues lo que la Arena México se lleva, se llena porque pues son los turistas que van a como que a vivir la experiencia de México, luchitas, tacos, cerveza. No es porque realmente les Paloma. guste la lucha libre, ¿no? Exacto, güey. Es como nosotros el día que íbamos a ir, güey. No porque, puta madre, güey, hay un gran cartel, güey. No, güey, era porque, pues era la Arena México, güey. Dice, ¿estás diciendo que las historias son importantes? Sí No, dijiste, sí dijiste, sí no, dijiste. no, no. Algo que te sorprenda, güey. Imagínate ver. Ya ves que también en estas semanas, güey, se hizo ahí medio viral el. Bueno, fue la lucha de Penta, güey, contra CM Punk. Eso en primera. Ey. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esa lucha, güey? Pues estuvo normalona, pensamos que iba a ser algo espectacular, pero no, estuvo normalona, así. Estuvo bien para abrir el show, pero pues no es como de una rivalidad importante, nomás es una lucha de exhibición. Sí, una luchita para calentar a la gente, güey. Que vean que el punk sigue ahí rifándose. Ey. Penta, qué pinche obsesión por hacer los darks a los luchadores. Pero ya después de Darks. eso, güey, gana CM Punk, le gana ahí al Penta. Y Penta hace un tweet que le mamó esa lucha y que le gustaría ver esa lucha aquí en México. Y que le responde CM Punk que si en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso es algo que me sorprendería, güey, ver en el Consejo, güey. Pero eso, güey, sí lo hizo por mamonear, o sea, sabe el tiempo que pues, la All Elite tiene alianza con Triple A, güey. Pero pues obviamente lo hace como que, ay, no, pues con el consejo, porque ahora sí que es como que la rivalidad y como que quiere jugar con nosotros de que, ah, lo más importante es el consejo, que en su momento lo fue, güey, pero pues ahorita no lo es. Sí fue como que un tweet bien troll. Sí, Pero pero eso es a lo que me refiero, güey. Algo que nos sorprende es como en su momento la Liga Elite, güey, que veías luchadores que ni de pedo te imaginabas, güey, en el consejo, dándose unos tirantes. Eso está chido, güey. Eso es a lo que me refiero. O cuando trae gente de Japón, güey, de la New Japan, pero lo que te sorprende es de que ellos ganen, o sea, dices, ah, ya sé que los voy a ver, pero al final y al cabo, güey, van a perder. Ya se desmayó el Frank, ya se nos murió. Ya le dio una Es que no estoy embolia. to es que no estoy tomando coca, güey, por eso se me bajó la presión y me caí. Aunque se enoje el Cristian. Una coquita. Que el que no tenga miedo de morir, el que tenga miedo de morir, que no nazca. Que no nazca. Dice, sí, en el Consejo Mundial Punk, los perros del Bar Dark. No, hombre, sácate a la verga, hijo. CM Punk troleaba a la gente con su regreso en la fecha de Royal Rumble. Hasta parece que no lo conocen. ¿Cuánto? A ti, güey, tengo 3 años conociéndote, güey, y cada año, güey, estabas bien emocionado con su regreso de ese güey. Y nomás no regresó. Y el día que regresó me quedé dormido. Sí, no, no vales verga, güey. Sí, no vales Pues madre, también. güey. Pues también regresa un pinche miércoles, güey. ¿Quién va a estar un miércoles viendo, güey? Y pues eso fue En, con el diría un Penta, compa, ¿verdad? Y en, ahí. diría un compa en ese tiempo sí cogía, ¿no? Diría un compa, yo cogía en ese tiempo, ya que voy a andar viendo luchitas, ¿no? Sí, no, hombre, ya. Uno fornica. Y pues nada, eso fue. Vámonos con el cartel de la primera parte de Triple Manía, que ya es este fin de La semana. primera triple manía, este Día del Niño en Monterrey. ¿Dónde va a ser? Estadio de Béisbol Monterrey, que ahí está el efecto Los Figueroa, güey. Sultanes. El Ah, lo efecto que te iba a Figueroa decir que se quitó ahorita. esta semana. No sé si lo vieron, gente, pero ¿qué decía? Yo, hay un güey que se llama Jorge Naranjo en TikTok. Creo que sí se llama así, Jorge Naranjo. Algo con Naranjo. Que ese güey, según es como que muy, es como publicista, pero ha tenido relaciones muy cercanas con
Triple A, güey, en sus promociones, y ese güey es de Monterrey, y como que le encargaron hacer la publicidad para radio, y subió un spot a radio en el que decía, no, pues, villano cuarto, no sé cuál sea villano, Blue Demon, Elia Park, y muchas más sorpresas este sábado en Triple Manía, y se escuchaba hasta el último la voz del doctor Wagner diciendo, bien, 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 bien. Y es lo que todo el mundo dijo, bueno, el que subió ese clip, porque pues nomás escuchaba en Monterrey, fue este Figueroa diciendo que, ah, vean este spot de radio, nos están insinuando el regreso de Dr. Wagner. Y el Frank y el Dexman lo manejaron como el efecto Figueroa, así como que, ah, está loco el Figueroa. Pero yo siento que a lo mejor sí regresa y para enfrentar, y la AAA nos va a dar esa cabellera contra cabellera, Dr. Wagner contra Conan Big en Tijuana, en Triple Manía de Tijuana. Ya tú también te estás pasando de verga, güey. Ya. Nadie quiere esa lucha, güey. Nadie. Fue Conan Big, güey, a la IWRG, güey, en este fin de semana. Y les dijo a la gente, güey, les gritó, ¿quieren la cabellera contra cabellera? Y le contestaron que no, güey. Nadie quiere esa lucha, güey. ¿Qué quiere? ¿Ahora? ¿Qué quiere? Ahora, bájate a la verga. Pero pues es que, güey, o sea, es que también, mira, a favor de mi teoría tenemos ese spot. Tenemos de que la foto con zumbido, Juan Vic y Dorian Rodal, bien contento. Y tenemos que ya están creando una rivalidad en Monterrey, en la arena de IWRG y en San Luis Potosí. En contra tenemos de que pues, alguien quiere ver esa lucha. De que si lo hubieran hecho, lo hubieran hecho en Monterrey. Y ya. Y de que Wagner regresa cada pinche 6 meses a la triple A, güey. Es Ese eso, de que también. cada que es. Y siempre es eso, de que cada que es irrelevante, avienta un de que ya estoy en pláticas para regresar al consejo. Ya estoy en pláticas para regresar a Triple A. Y aparte también siento como que, pues, ese vato, pues, se sabe manejar la publicidad. Imagínate, avientas esto como que un spoiler y, pues, ya un troleo y, pues, como que nada más levantas expectativas y, pues, para llenar el estadio de los Sultanes. ¿Crees que se llene, güey, honestamente? Pues es que son luchas. Es que, güey, siento que esta primera Triple Manía, pues, puede ser como que la mejor de las tres. En calidad de que luchadores vas a tener a todas las leyendas, güey, luchando. A los Young Bucks en la estelar. Y a talento de Triple A, güey. En la segunda no sabemos qué vaya a ser. Pero en la tercera tienes el desenlace de que va a ser. Ahí va a caer una máscara de una leyenda, güey. Pues, a ver, ahorita vamos a leer el cartel para ver nuestras teorías. Estoy en pláticas, doctor Wagner y Alberto del Río. Es Alberto del Río también, va, güey. Como mamá y mamá, que ya va a regresar Y Nación no. Lucha Libre. ¿Y cómo mama John Cena, güey? Yo creo que le debe ahí algo. Es el mejor luchador y hombre, güey, maldigo el día, güey, en que fue a Roberto con Roberto Martínez, porque a cada rato en TikTok me salen los cortos de no, yo luchando en San Antonio, y la gente diciéndome levántate, patrón, y que de ahí se llama pa el patrón Alberto, ¿no? Cosas que me podían interesar menos. Ay, qué bueno que no me salen a mí eso, güey. Dice que tenemos una lucha Marvel Lucha Libre Edition. Ya lo sabemos. A ver ahora con qué personaje nos sorprenden. Te caga, güey, y ya compraste todos los monitos de esa edición. Y los funkos y los grandotes. Me pasé de verga, güey. Me pasé de verga, güey. Pero sí, güey, ya los tengo, güey. Mira. 10 de 10, güey, hijo de su puta madre. Y ahora Es que que. saquen el del personaje de Bad Bunny, jefe. Uy, uy, no mames, hay algo que ese joven no haga bien. No mames. Yo ni dije, güey. Con la de Bad Bunny dije, güey, qué necesidad, pero es lo que estaba viendo, güey. Bad Bunny ya sabe luchar, güey. Es actor. Y puede llenar o sea, puede meter taquilla a la lucha. Y dije, güey, es un buen movimiento, güey. O sea, Marvel se mamó. Y conecta con todo el público latino, güey, porque el personaje es el muerto, que es un luchador. De hecho, güey, es un luchador, güey. Entonces, no mames, va a conectar mucho, muy cabrón, güey.
Y sí, güey, al chile. Pues a ver cómo lo manejan, güey. Lo estoy esperando con ansias, güey. Obviamente va a estar mejor que Animales Fantásticos y Los Secretos de Dumbledore. Tres pinches años y medio para ver esa porquería. Y todavía dice Frank, ay, está bien, ay, quiero verla para salvar la saga. Pito, pito. Sí, ya sabes que mi mamá gastar el dinero en cosas pendejas, güey. Sí, está culerita, gente. Si no la han ido a ver, neta, no vayan, güey. Sí. Que Frank muestre su colección, ¿no? Porque me da ansiedad. Que lo levanten, dice. Sí, no mames, me da delirio de persecución, bien culero. Pero ya, ya lo estoy tratando, gente. Lucha en Lumberjack por la Copa Triple Manía 30. ¿Cuál es la de Lumberjack? ¿La de leñadores? Sí, la de leñadores que están ahí alrededor, que es donde meten a los que, pues no, no, o sea, no, no tienen espacio en la cartelera, como la Mamba, el villano, la Xota. Tauro. Ah, Tauro sí está. Yo siento que a lo mejor ahí regresa, güey, Latin Lover. Zumbido. Yo creo que entran ahí el Zumbido y el Conan, B. Exacto, es lo que te iba a decir. Si el Conan tiene prácticas para regresar, ahí a lo mejor sale. No la va a Sí. ganar, pero ahí sale. ¿Quién crees que se la lleve? Bueno, no sé, güey, a lo mejor pues Taurus o Ah, es que Pimpinela Tauro ya no está está programado. para ganársela. Tauro está programado más adelante, güey. ¿Quién sabe Pues, cuántos luchadores vayan a meter, güey? a lo mejor la gana alguien así como, pues, de que estuvo en AAA, una, no, como leyenda, una estrella del pasado. Electroshock. Pues a lo mejor Sí, va a ser interesante ver a quién regresan, güey, porque también se el sonaba ahí el pagano. nombre del Mesías. Pagano está. Déjame ver. Está Ah, con no. la Ah, de sí, sí Alberto está. del Río, ¿no? En la de Sí. Andrade, ¿no? Sí, ese güey está más allá. No, entonces no. A ver, bueno, ya veremos este sábado. Ahí vamos a tener ya se lo saben, el reporte en Cobertura. vivo de qué está pasando en la Triple Manía. Lo vamos a estar tuiteando. Dice Cristian García: para este personaje hubieran elegido a Mil Máscaras, el señor no está en forma y representa este deporte, una viuda. Ok. En lugar de más bonita. Taurus no era campeón de algo. Sí, era el campeón latinoamericano, güey. Pero que ya habíamos dicho el Dagman y yo, pensamos que el problema era con Daga, pero no, el problema es el campeonato latinoamericano. Es la maldición de esa madre, güey. Te lo ganas y te vuelves irrelevante, güey, a la verga. No, Es ¿para qué una hacen un teoría. título que no quieren? Como tu teoría, güey, de que alguien está matando gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, güey. Ya, Otro que otro, se güey, nos ¿cómo va, se güey. llamaba? ¿Cómo se llamaba el señor, Toro, el Toro luchador? Vil, Toro Vil. No, güey, era de Puebla, güey. No, creo que hay alguien, hay un asesino serial en el consejo, güey. Y los están matando en el ring. Black Warrior Jr., otro güey que no sé quién era, y ahorita este señor. Ya van tres en menos de 3 meses. Güey, ni en la pandemia, güey. Ni en la pandemia se les murió tanto al consejo, güey. Yo te digo, yo no estoy acusando aquí en vivo a Último Guerrero, pero de ahí a lo mejor puede salir. ¿Él es el asesino o de ahí salió su asesino? Guarden este tuit. Ya después en leyendas legendarias, güey. Así de. Le voy a mandar mensaje al Badía, güey, para cuando lo descubran, a ver si nos invita, güey, a Leyenda Legendaria. Ándale, güey. Yo no voy porque invitaron 2 veces a la cotorriza, güey, al chile, güey. El campeonato intercontinental de WWE y el campeonato latinoamericano de AAA unidos por la irrelevancia. En efecto, ahorita ya creo que Ricochet sigue como campeón intercontinental. Ni puta idea, güey. Eso y cuánto mide el estadio de los Sultanes de Monterrey, me valen verga, güey. Al chile. Primer lucha de la ruleta de la muerte. Pentagón Junior contra Último Dragón. Se viene lo bueno. Esa va a estar chida, le tengo expectativas. No va a ser un luchononón de lance, vuelos y bla, pero pues se va a sobrellevar, la banda se va a llevar. Penta va a hacer lucir a Último Guerrero, porque a Último Dragón, Último Dragón. porque obviamente él va a ganar a Último Dragón. No Sí, lo yo van a también traer se la dos doy a meses Último desde. Dragón. No lo van a Sí, traer yo dos también meses se la doy. desde Japón para hacerlo acá.
luchar, no, a lo mejor él va a ganar, va a ganar él. Sí, yo también se la doy a Último Dragón, güey. Y hay Luego una luchilla sigue un... ahí, hay una ¿Cómo? luchilla, hay una lucha por ahí del Penta contra Último Dragón en un, creo que en Japón. Y el Penta, pues se ve lento Último Dragón, ya está, señor, pero el Penta lo supo como que venderlo para que él ganara y se la, como que se me la medio creyera, así como de, ah, pues sí te la creo, sí. Eso es parte también que tiene el Penta, güey, que por ejemplo lo vimos ahora con CM Punk, que aunque ya estén grandes, güey, o más lentos que él, los hace quedar bien, güey. Eso habla también bien de él, güey. Luchador. Sí, pero digo que yo creo que por eso lo pusieron, güey, para hacerlo lucir bien y que digan, ah, pues le ganó por experiencia, porque pues es un señorón, una leyenda. Así es. Siguiente lucha, lucha de parejas mixtas. De All Elite Wrestling viene Ty Conti y Sammy Guevara contra Sexy Star y Octagon Junior contra Lady Maravilla y Látigo. Pinche lucha irrelevante, güey, no sé para qué la meten, güey, nomás para aprovechar la alianza con All Elite y traer a al Sammy Guevara y a Taya Conti. Ty Conti, sí. Y ya nomás para eso, güey, y a lo mejor la ganan hasta ellos, güey. Yo voy que la ganan Sexy Star y Octagon Junior. Ese pinche Octagon Junior según regresó, güey. Regresó villano tercero, iban a hacer la lucha de ahí de máscaras contra máscaras y nunca la hicieron, güey. No, también nos la quedaron a deber. ¿Quién sabe si la vayan a meter en otra de las triple manías, güey? Pues ya ves que son tres. Pues ya es que la de Tijuana según va a ser de jaulas de mujeres y que se decía que de ahí también hasta de hombre. No se sabe. Algo decía el Cristian, güey, creo que lo leí en Twitter, creo que sí fue él, que decía que también el que expongan siempre en los eventos grandes las máscaras o las cabelleras como que les quita emoción, güey, o les quita como Ey. algo, güey, el especial que tienen. Que siempre se pierde una máscara en un evento magno, pues sí se pierde como que la magia, el valor de una máscara. Es como ahorita decimos, güey, no hay máscaras legendarias, máscaras chidas como hace unos 15 años, güey, que veías luchar al Rayo de Jalisco contra Canek y que era el 100 caras, último, ¿no? El último Universo 2000. Y el Dr. Wagner que decías, güey, son cuatro máscaras bien chingonas, güey. No sabemos cuál es la que se vaya a perder. Y ahorita no, güey, pones esta ruleta de la muerte, güey, pero pues son puras leyendas y sabes que la que de menos valor es la del villano y la que se va a perder. Pero así, recientes máscaras, así como que digas, ay, güey, que Fénix pierda su máscara, no es como que hay algo que te sorprenda, güey. Sí, no, güey, no, ya no hay, ya lo hemos platicado más veces aquí, no hay esos pesos pesados en cuestión de máscaras, güey, que como dices, güey, te hagan decir, no mames, güey, mames que este, güey, ¿quién te gusta? Que Taurus perdió la máscara, güey. Pues no, güey. Y más como esos Mames que el personajes de la Elite AAA, contra... güey, que dices, la va Ándale. a perder Drago, güey, pero pues sabes que es, era uno de los Barrio Boys, güey, el ese, el Degnis. Dices, ¿A pues no, poco, güey? sí, güey. O que digas, güey, la va a perder, que era Bengala, güey, cuando estaba, la va a perder Bengala, la Parca Negra. Pues dices, güey, son personajes botargas, güey, no, su máscara como que realmente no importa mucho. Como cuando la perdió el este pinche... ¿Quién fue, güey? El Monster Clown contra el Aerostar. Al chile, cualquiera de las dos que se perdiera, no pasaba nada. Irrelevante que el que la era el Superfly, güey, que la perdió, que decías, güey, en su momento eran talentosos, pero la perdí y pues no, ahí sigue, dices, güey, pues no, no afectó mucho. Dice el Cristian, entonces las historias son importantes para encumbrar personajes y máscaras. No, importantes son los putazos. ¿Qué pasó con la rivalidad de Rush y Elia Park? Se daban unos pinches tirotes a putazo limpio y no Ey. andaban que en vestidores y que en la Ahí chingada, sí no. te la compro, güey, porque ya cuando como que quisieron jugar de que si es una rivalidad y se va a enfrentar en tal lado y no hay promotor que ponga el varo para enfrentarnos, fue cuando se fue apagando, dices, ah, Cuando ya. llegaron a Triple A, güey, a hacer sus segmentos como ingobernables todos, güey, que se sentaban ahí con los comentaristas, güey, como que ya decías, ya valió madres, güey. Ya, ¿para qué? Ya ni la hagas, que ahorita yo ya
Si hace el rush en la PAC, ya la voy a ver, pero no voy a estar emocionado. Ya. No, sí, la dejaron morir muy feo. La dejaron y más morir, si es en Robles. Feo. Imagínate si, esa, si Robles te da esa lucha. ¿Quién la va a ver? No, pues no. Siguiente lucha, güey. La segunda lucha de la ruleta de la muerte. Elia Park contra Villano Cuarto. Ahí va a ganar Elia Park. Sale diciendo, güey. No, hombre, los nervios son cada vez más fuertes mientras se acerca a Triple Manía. Güey, no vas a perder. No hagas pedo. Lo ponen contra el rival más que el favorito a perder, la máscara. Lo ponen en Monterrey, güey, que aman a este pinche Elia Park. Y todavía lo pones en una en la Triple Manía Tijuana, güey, que va a ser en un pinche torneo para un campeonato de más cabrón de ausentes, pues dices como que no, no creo que ya pierda. Ya sabes cómo va a acabar, güey. Entonces ahí está, la pierde Villano Cuarto. Y entonces quedaría Villano Cuarto contra Pentagón Junior, ¿o se campechanean? Yo siento que porque como es ruleta, según los van a... Ok. A poner al azar, güey. Que te lo van a anunciar antes, pero te lo van a poner al azar. Va, va, va. A ver si en estos días, a ver si en estos días hago ahí un pinche mapita, güey, con nuestras predicciones y las mascaritas, güey. Porque ahí vi uno, vi por ahí uno, güey, en Facebook. Entonces voy a... Pero también es el que le hizo ese pinche que va, que Blue Demon pierde, güey. Y dice, esto no es lo que yo quiero, es lo que va a pasar. Ah, chingas a tu madre, güey. ¿Cómo la va a perder Blue Demon, güey? No hables tus mierdas, página pendeja. Te iba a decir, güey, me iba a chacalear la idea, pero no, para chacalear ideas, las pinches páginas culeras que se roban los buena idea, mala idea, güey. Pinche gente de Puerto Rico sin pinche de creatividad, lo único para lo que piensan es para ponerle una putota marcosa de agua que ni se ve el pinche video, ¿no? Chinga. Desde aquí de México hasta Puerto Rico, chingas a tu madre. Pinches páginas culeras. Siguiente lucha, lucha de parejas. También otra lucha que a mi gusto, güey, si no la meten, no pasa nada, güey. Laredo Kid y un luchador sorpresa, güey. Contra Johnny Lístico y Taurus contra Dragon Lee Dralístico. Pues es que, ¿qué necesidad, güey, de poner de triple amenaza? Ahí te me la pones, ponme al... Taurus y Johnny contra Dragon Lee y Dralístico y ya está chida, ya te dan una buena lucha decente para entretener y ya, güey, pero qué pinche necesidad de poner a Laredo aquí con un luchador sorpresa que a lo mejor hasta va a ser pinche Willy Mac, güey. Ándale, güey. Nadie quiere a Laredo Kid, güey, más que la licenciada Roldán, güey. Al chile, güey. Ya nadie quiere ver un luchador sorpresa, güey. Nunca, nunca ha sido una buena sorpresa, güey. No hay ningún luchador sorpresa que la AAA haya dicho, ah, se mamaron, sí me sorprendió. No, güey. Siempre termina siendo un güey irrelevante que dices, ah, pues, lo hubieras anunciado, güey. ¿No crees que regrese el vampiro? A lo mejor en la Copa Triple Manía. Ok, yo pensaría más en esta, güey, que lo meten ahí como para seguir la nostalgia, güey, de la... Pero pues es que va a bajar un chingo el ritmo, pero pues es que tiene como química con el Johnny Mundo, güey, pero bajaría un chingo el ritmo, güey, porque es como que puro pinche luchador que te vende los spots. Son los hermanos Lee, güey, y el Johnny Mundo, el Taurus que se acopla, güey, y el pinche Laredo Kid, que ese güey nomás se la vive brincando en las cuerdas. A lo mejor hasta te meten a editar, güey. Ah, como cállate a la verga, güey. Te meten a Murder Clown, güey. Ándale, un pinche de esos. Al Chessman. Oh, ya dicen el puto clown, güey. Sí, yo creo que va a ser uno de esos ojetes, güey. Uno de esos ñeros. Dice el Yacet Vargas, Conan pensará que estamos pendejos y por eso no da continuidad a las historias. No, pues que Conan ya también se le va el avión, ¿no? Sí, es que como tienen tanto, güey, pero no como que dicen, ah, vamos a hacer esto, güey, pero, ah, no, tenemos la oportunidad, güey, de traer a, ¿qué fue lo que viste? A Tai Conti y al otro pendejo. A mi Guevara. ¿Dónde lo metemos? Ah, meten en una de parejas y ya complétalo con este cabrón. Y si tenemos a los hermanos Lee, güey, que ya había retado un cabrón de esos, creo que el Dragon Lee, a Laredo Kid, güey, en vez de que hagan 1-1, no, güey, pero es que todavía tenemos al luchador sorpresa y tenemos a Johnny Mundo, güey, ¿dónde lo metemos? Ah, pues meten en una de parejas, güey, para que todos se luzcan. Por lo mismo de no querer dejar gente afuera, güey, meten ahí en amontonados.
Y no pueden verse, güey, como el consejo de hacer una de tres contra tres, güey. Sí. Pero chocan esas cosas, güey. No quieren verse como el consejo, pero luego te atiborran de tantos, güey. Güey, tienen tres eventos y todavía hay uno más, ¿no, güey? El verano de escándalo. Entonces todavía Ey. pudieran campechanear muchos luchadores, güey. Es como lo que pasó, güey, en la lucha pasada que eran la familia real, la nueva generación Dinamita y creo que los Vipers. No, era el poder del norte, ¿no? El Poder del Norte, güey, que son buenas facciones, no te gustaría verlos luchar y te dan un buen producto, pero güey, los amontonas entre todos, pues no, güey, no, ninguno No sabes lució. ni para dónde ver, güey. No sabes ni para dónde chingados ver, güey. Y esos güeyes mismos dicen, ah, pues ya nomás lo que quieres a sacar el jale y pues ya, güey, hacen lo que sea. Dice Cristian García, Conan anda pensando que entre más luchadores meta es mejor. Aplicaba esa misma con The Crash. Exactamente. ¿Qué Y pasó con según The él Crash? piensa que los hace lucir, güey. Y también como para presumir, mira, tenemos un chingo de talento. Pero pues no, güey, ninguno luce. Sí, no, esperemos a ver qué tal se desenvuelven, pero otra Esa la pinche ganan lucha. los hermanos Lee, güey. ¿Cómo? Esa lucha que dijiste la ganan los hermanos Lee. Yo creo que la gana el Johnny Mundo, güey, el Taurus. Que también el Johnny Mundo ya según retó al hijo del vikingo, güey. ¿Y por qué no la arman, güey? ¿Quién sabe qué pinches pensarán, güey? Ahí te va. Tercera lucha de la ruleta de la muerte, Blue Demon Jr. contra Rayo de Jalisco. Esa yo lo hubiera querido ver como ya la última, güey. Pues tú estabas mamando que ese que perdiera el Rayo de Jalisco la máscara, ¿no? Yo sigo pensando que estoy entre el villano o el rayo, güey, que la pierde. De esta lucha la pierde el Rayo de Jalisco, güey. Pues sí, la pierde el Rayo y gana el Blue Demon. Que Sí. también se va a ver, güey. Pues qué tan. Yo siento que esa como que va a ser la más flojona. Porque pues son dos leyendas y el Blue Demon pues se medio rifa, pero pues el Rayito de Jalisco no supo ni lidiar contra un estadio, güey, abucheándolo. ¿Quién sabe ahorita si se mamen y le vuelvan a abuchear, güey, a la hora de salir? Se paniquea, güey, y ya no sale. Se va abajo del ring y dice: No, chale, aquí no me sacan, me voy a la verga. Yo ya me presento hasta Tijuana. Dice: La neta, yo ya no quiero estar aquí. Pierdo por default. Pues ahí está. Rayo de Jalisco la pierde. Siguiente lucha, fíjate, güey, lo que dices, güey, tanta gente que tienen que no va a lucir nadie. Lucha de tercias: Pagano, Bandido y Taya contra Cibernético, Andrade y Diona Purazo. Y ahí no hay rivalidad, güey, no hay nadie, ¿no? ¿Por qué? No hay nada de rivalidad entre Andrade, güey, contra Bandido. Todavía pues Taya contra Diana, pues ya ahorita que fue la lucha que perdieron el campeonato. Y los otros que son Pagano, güey, y Cibernético, tampoco, pues no tienen rivalidad, güey. Se supone que un Cibernético estaba con los Vipers, güey, impulsándolos y deberías de ponerlos en una lucha con ellos, güey, o de acompañante, güey, pero pues nada, güey. Ahí a lo mejor esa lucha va a ser la típica en la que a lo mejor Andrade y Bandido se dan en la madre en el ring, junto con las morras y el Pagano y el Cibernético, güey, van a andar por afuera, güey, luchando en las gradas. Y creo que ya se trabó el Frank. Ya se trabó el Frankie. No sé manejar este programa yo solo. Cibernético, Andrade y Diona es el equipo más random que se les ocurrió. Exactamente, o sea. No tienes ni un motivo, güey, por el cual poner junto al Andrade con el cibernético. No, o sea, no, no hay ni una rivalidad, nunca han luchado juntos, güey, ni con Diana, güey, nomás es como que, pues, son esos eventos que hace la WWE, como un previo a un pago por evento, güey, en el que según te pones a los que tienen rivalidad. Pero pues no, aunque no sean equipos entre ellos, pero acá ni siquiera está la rivalidad entre ellos, unidos, compactados. Ya regresó el Frankie, no, no ha regresado, ya regresó, fue por Por agüita. agüita. Ah, oh, me deja solo, güey, tiemblo, güey, no sé qué hacer. Como el Rayo de Jalisco cuando lo buchean, se paniquea. Hasta ándale así mero, güey, y ahí me iba a meter abajo del sillón. Hubiera preferido igual, güey, un mano a mano de Bandido contra Andrade, güey. Creo que hubiera sido una muy buena lucha, güey. Hubiera Exactamente, preferido pero
Hubiera preferido ahí la revancha, güey, hasta la revancha, si quieres, de Deona contra Taya, güey, por el Reina de Reinas, güey. O todavía, güey, dices, pones Andrade y Diana contra Bandido y Y Taya. esta Italia y dices, pues, más o menos, pero, güey, el pagano y el cibernético, güey, ¿qué? Bajas a Bandido, güey, a la lucha de Johnny Mundo, güey, con el Taurus y pues dices, ah, esa está rara, güey. Pero mínimo te da a entender, es lógico, güey, de que pones a Johnny Mundo, güey, con su esposa, güey. También, pero no saben, güey. Yo creo también, cuando yo iba a la prepa, güey, decían que en el examen de admisión, güey, agarraban todos los exámenes y los aventaban a una mesa, güey. Los que quedaran arriba eran los que entraban y los que se cayeran, pues a la verga. Yo creo que así agarran los nombres de los luchadores, güey, y los avientan, güey. Y no, pues este va con este y la chingada, güey. Se ponen a jugar rayuela, güey, los avientan y tienes que juntarlos, el que caiga más cerca, güey, del otro, se son pareja, Ey. güey. Sí, a huevo, así. Es la triple A, güey. Va a ser ese meme, güey. Luego dice la penúltima lucha. A ver, ¿qué dice Yasset Vargas? En la lógica de triple A, ha de ser como en los festivales de música. Te venden un chingo de nombres como gancho en el line-up, pero al final no vas a poder disfrutarlos todos. Pues sí. Exactamente. Es como en esa mamada que se llama Machaca, güey, que va a venir Slipknot y luego Ozuna. Dices, a la Y verga, güey, ¿a quién Belinda. voy a ver? Fue una gran plática en los pasados rudos del rock, güey. Estaban haciéndose burla de eso, güey. De que va a ser Belinda, Slipknot, el Bad Bunny, J Balvin, no sé, güey. Dices, ah. Jalo, jalo. Si en un pinche. No mames, imagínate si en un cartel me das Anuel, Bad Bunny, Slayer y Ghost, no mames, güey, te pago lo que quieras, güey. Al chile. En Celaya. Vendo la casa, güey. Vendo la casa, güey. Hubieran armado el Johnny Mundo y Taya contra Tay Conte y Sammy Guevara. Siquiera tienen razón de hacer pareja. Pues sí, güey, pero quién sabe qué te da imágenes el Conan y la Triple A, güey. Yo digo que ya ni, y el Dorian, güey, ya ni se ha de encargar de eso, güey. Él nomás vende los eventos y ha de estar un güey nomás sacando así los nombres de una tómbola, güey, así ya. Este con este y ya. Ándale, güey. Dice Cristian García, Slayer ya ni toca. Toca. Si en un cartel los regresan junto con Bad Bunny, lo que me pidan, lo que me pidan. Las Dice, joyas de la Virgen. yo soy fan de Nirvana de hace 3 años que sacaron su Hombre. última canción. Desde que salieron en la de Batman, güey, ahí ya. Me hice fan de Por Nirvana. ahí. Penúltima lucha. Y me enoja que sea la penúltima, güey, al chile. Psycho Clown contra Canek. ¿Por qué Canek no es Uf. el estelar? Y siendo el estelar unos gringos, unos extra, tanto, así le pagan a ese señor. Que nos defendió tantos años, güey, de los extranjeros malvados que venían al toreo, poniéndolo en la penúltima lucha. No, hombre, se mama la triple A, güey. Güey, qué Se puto mama. coraje. Y lo ponen contra esa porquería de Psycho Clown, güey, al señorón Canek. ¿Por cuándo Esa, güey, chingados? esa es la que no, no es el resultado que no más cerrado. O sea, no sabes quién va a perder. A lo mejor por nombre dices, ah, pues va a perder el Psycho. Va a ganar Canek. Pero, pues Psycho es la cara de Triple A, jefe. Es como demostrar que las viudas siempre tuvieron razón. Que la lucha de antes era la mejor. Y no Siempre. creo que Triple A quiera hacer eso, güey. Cualquier lucha es mejor que Psycho Clown, güey, al chile. Hay unas Pero no creo que luchas. Triple A quiera. No creo que Triple A quiera dar ese mensaje, güey. No, y sería más controversial hacer que se pierda Canek, güey. O sea, imagínate cuántas viudas te estarían enojadas, hablarían de eso en los grupos de Facebook, en las redes sociales, güey. Daría más de qué hablar que Canek perdiera a que ganara, güey. Híjole, no creo que se metan en ese pedo, güey. Porque ya lo habíamos platicado antes también, güey. El pedo es de que Psycho Clown llegue hasta el final, güey, y le quite la máscara a un Rayo de Jalisco, a un villano, güey. Yo creo que va más por ahí la tirada. Yo lo que yo te decía, mi tirada es de que Psycho desenmascara al villano, güey. Pero Y ahí para te eso. tienes, güey, la historia, güey,
De que es, él los está vengando, güey, a los brazos originales, a su jefe y a sus tíos. Sí, Ahí pero tienes ahí esa tiene. historia, güey. Pues sí, pero ahí tienes entonces esta de que tiene que perder Psycho Clown en esta, güey. Ajá. Pero es que es un arma Entonces. de doble filo, porque estás veniendo, es lo que te digo, Triple A va a darle la razón de que la lucha anterior era lo mejor y que lo que están haciendo pues no vale la pena, güey, porque si, la cara de su empresa, güey, va a perder contra el Diosito Cané. Pues es que también no tendría mucha mentira que, porque todos sabemos que Psycho Clown no vale madres, güey, Pero es que la cara de Triple A, güey. ah, pues ya que la cambian, hijo, al chile, ahí está Mr. Iguana, ahí está Todo el Mr. mundo Iguana. sabía, güey. Todo el mundo sabía que él aparte, digo, que la parte de Triple A, güey, Chuy, no valía verga, güey. Pero era la cara y la que vendía y la que mantuvo adelante de tantos años a Triple A, güey. Pero tenía carisma, güey, cosa que Psycho Clown nomás no, güey. Pero pues va a tardar un chingo, güey, para que Triple A, güey, acepte eso, güey, como WWE. Tardó, güey, en aceptar de que Roman no iba a ser la cara, güey, de los niños. No iba a ser el nuevo John Cena, güey. Lo tuvieron que hacer rudo, güey, y ahorita es lo que está haciendo. Es una cara de la empresa, pero ruda, güey. ¿Quién sabe? Yo voy a que gana Canek y Yo daría siento pie a la que historia esta. que tuve. Yo siento que esta va a ser como que la última chance, güey, la última. O sea, la última oportunidad de que se la va a rifar Triple A, güey, decir, esta es la cara de la empresa, güey. Y va a ganar y se lo demostramos, güey. Vamos a ver, esa va a estar buena, güey. Te digo, ¿por qué no fue el estelar, güey, al Chile? Eso me molesta. Como dice Yacet Vargas, como las focas que sacaban los chistes de Padre Familia en South Park. Esto era buen episodio. Eran No lo vi. manatíes. ¿No lo viste, güey? Que quieren cancelar Padre de Familia porque iban a mostrar a Mohamed o algo así, güey. Ah, sí, mo, sí, sí, sí lo vi, güey, sí. Que según hacen como que el gran de que va a salir ¿quién era? ¿Bin Laden o Saddam? Mohamed, o Mahoma, uno de los chidos de esa religión, Del digo. Islam. Y Ajá. que según iban a sacar. Y ya cuando sale, güey, aparece como el anuncio de la televisora, ¿no? De que Fox no permite, güey, que se muestre la imagen y dices, oh, qué gran chiste. Sí, sí lo vi, sí lo vi. ¿Cuántas luchas son? En la semana andaba volviendo a escuchar el podcast Boom y Conan se quejaba de las funciones atascadas de luchas y de más de 3 horas. Déjame contarlas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luchas, mi querido Cristian, en total. Contando las dos primeras, que es lucha Marvel y la de Leñadores, son 10 luchas en total. Dice el Cristian, Psycho Frank, chinga tu cola, Cristian, la neta, güey. Eres mi camarada, te estimo, pero Psycho nunca me relacionen con eso, güey, al chile. Que antes del máscara contra máscara, el Psycho salga con las cenizas de su jefe, sería muy triple A. La neta, si en esta triple manía no sale la licenciada con las cenizas de Antonio Peña, güey, se les cae el puto estadio de béisbol, güey. La neta, güey. Y si dice Yacet Vargas, para cenizas solo las del licenciado Antonio Peña. Te digo, esas tienen que salir de ley. Si no, algo va a pasar, güey. Se les cae el pinche estadio, güey. Se les muere un luchador en vivo, güey. Pero si no salen las cenizas del licenciado Antonio Peña, algo malo va a pasar. Ah, cabrón. Ya no te oigo. Ya no te oyes, güey. Y las de Joaquín Se anda Roldán, ah, acabando esas la de. batería. Sí. Ah, muy bien. No, esas cenizas de Joaquín Roldán nunca las han sacado, creo, güey. Sí, Como que güey, sacan no. las dos. Ah. Salen las dos, güey. Yo siempre he pensado que nomás son las de Licenciado Peña, güey. No, sacan las dos. No, hombre, En la pinche triple fan de no manera que dejar de salieron las pagar. dos. Y es que, Por pues. eso. Ahora, ya regresé. Ya estás. Creo que lo que siempre se queja, dice Cristian, de que se queja el Conan de los pinches eventos largos, güey. Pues en la pasada Triple Manía, güey, las primeras tres luchas no las televisaron, güey. Que nomás Y salieron fue para un evento internet. largo. Y fue un Ey. evento largo, güey. Fue casi 3 horas también. Hasta Las de más, ya ves que Joaquín dijo, pues el. Roldán. ¿Eh? Hasta más porque dijo el animal nocturno que ahí en el evento en el estadio, güey, empezaron bien temprano con la lucha, güey, de los equipos de fútbol. Sí, pinches luchas que nadie quiere ver, güey, al chile.
Dice Cristian que ya aplicaste un Dexman y estás dando tour por tu casa. A huevo, es que se me cae mi, se me acabó la batería y ni está ocupada No, ese la programa. extensión. En ese programa de ¿Ah? MTV, güey, que se llama MTV Cribs, que te daban rol Ándale. por tu casa en la banda. Hay una parodia en el que nomás se une MTV Cribs y es como la caja de un vagabundo, güey. Eso. Y bueno, vamos a acabar. Lucha estelar. Viene Hijo del Vikingo y Fénix contra los Young Bucks, que son Matt Jackson y Nick Jackson. Ahí ¿Hijo está. del vikingo y quién? Fénix. Creo que te digo, güey, ¿para qué, güey? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí te pones al hijo del vikingo, güey. Y a Laredo Kid y ya te evitas algo, güey. No, no es necesariamente que si vas a traer a Penta también te traigas a Fénix, güey. Exacto, güey, pero también, ¿por qué cerrar con esa, güey? Tú lo dijiste hace rato, sea cual sea el resultado de la de Psycho contra Canek, va a dar de qué hablar, güey. ¿Por qué no cerrar Exactamente, güey, con aquí este, nomás güey? es. Ahora sí, pues acá es por lo que nomás pues, son los Young Bucks, güey, son los gringos. Los que traen la mentalidad de. Bueno, vienen en personaje de. Son los contra los mexicanos, güey, de que vienen a luchar nomás por dinero, güey, así. Sí, como la legión extranjera, haz de copas. No dudaré que salga Ándale. Jeff Jarrett por ahí. Es que. Ah, pinche empresa, ¿no estuvo? Qué bueno, ya, güey. Nadie la quiere, güey. Ni la generación dinamita, pero a lo mejor salen ahí, güey, en la Copa Triple Manía. Ojalá y no. Bien desperdiciadotes también esos, güey. Ey. Es que volvemos a lo mismo. Para son tantos, güey, que no saben qué hacer con todos. Pues es que sí, güey. No van a salir con esa mamá de que es Copa Triple Manía y van a meter 30 luchadores, güey. Y ninguno va a lucir. Mira, por ejemplo, aquí hay dos opiniones divididas. Dice Cristian que para qué cerrar con esa, Conan cree que los Young Bucks son igual de relevantes aquí que en Estados Unidos. Y dice por otro lado Yacer Vargas que en Monterrey los van a recibir chido. Ahora que fue Bobby Fish, fue de los que más ruido les hicieron. Hay opiniones divididas de la banda. Yo la verdad, no dudo, Pues güey, es que sí van a que sí lo generar ruido, güey, reconozcan. como dice el Yacet, pero no, güey, van a generar más que ahora sí que la Canel, güey, contra Psycho, Exactamente. Sí, concurro. Concurro totalmente con usted, licenciado. pero pues es que también te, acá lo quieren hacer porque van a vender el pago por evento a Estados Unidos, güey, los Young Bucks, pero pues son cuestiones de mercadotecnia, güey. Sí, uno Pero no estudió, ¿verdad? hablando de historia de luchitas, van a generar más Canek contra Saiko. Y pues nada, banda, ya juntamos más de 1 hora de programa y creo que es suficiente. Ya, Sí, ya. ya. Mira, ya Federico ya está dormido, güey. Míralo, ¿por qué tiene cadena? Porque no se puede ir al cuarto de mi mamá. Ah. Y pusimos una tarima y la brinca. Ay, hijo de la chingada. Pues nada, Sí. banda, esto fue La Hora Carrona, episodio 108. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente que se conectó, gracias a la gente que estuvo aquí como comentando con nosotros. Recuerden que ustedes hacen el 50% del programa, la neta. Y pues 75. agradecemos. El 75%. Sí, güey. Fíjate, dice Cristian, ¿cómo va a ser la cobertura del evento si Dexman no tiene celular? Hombre, hijo, aquí vamos a estar todos juntos en una casa. Todos juntos en una casa, estamos viendo en cuadro. De Pero bueno, Dexman. ya le prestaremos algo al güey ese. Recuerden Ay, que Dios. en Twitter, arroba Dexmanator, pónganle hashtag ya cómprate un celular, pinche culo. Así, largo, largo el pinche hashtag como señor, que ya no lo pela nadie. Así. Así Así no que se sea. pinches puede. Pache Comedy. Cállate, los digo. Yacer Vargas, saludos, raza. Saludos, Yacer, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a la gente que comenta, que comparte, que le da like a la página. Las páginas que se siguen robando los buena idea, mala idea, chingan a su cola. Ojalá que cada vez que vayan al baño les sangre el orto. Así nomás. Chinguen a su madre cada que respiren, y si no, chinguen a su madre al doble. Eso.
Recuerden seguirnos también en el podcast todos los domingos, episodios de calidad. Si usted gusta de la pornografía y los chistes, ahí está. Claro que sí. Ahí Les digo andamos. episodio nuevecito. No, la verdad no me acuerdo cuál sigue, pero ahí va a estar un episodio. El interracial. Interracial, eso. Porno interracial, ahí Este para que lo vean, lo escuchen y lo compartan. que es, no es por aventarles spoiler, pero este domingo grabamos programas y si quieren su saludo, estén al pendiente es el domingo. Así es, bandita. Recuerden seguirnos como Laura Carrana, Facebook, Twitter, en YouTube y en Spotify. Ya están todos los episodios ahí. Se pusieron al corriente. Y pues nada, sigan al Melvin, sigan al Dexman, sigan a Los Rudos del Rock. Ahí estuvimos la semana pasada echando el cotorreo un ratito, en lo que me dieron permiso. Exactamente. Y a la esquina podcast, que también se avientan unos buenos comentarios y unas buenas opiniones sobre los eventos grandes de lucha libre. A lo mejor la esquina podcast se luce, pues Animal Nocturno es de ahí de Monterrey, otra vez vuelve a ir a la Triple Manía y pues tenemos datos, opiniones desde el estadio. Así es. Y pues nada, banda. Nos vemos la siguiente semana. Chau, bye. Ya nos vemos. 3, creo.